Tras las declaraciones del secretario general del sindicato Libertad, Eric Luis, tras el bloqueo que realizaron el día lunes en diferentes puntos del estado de Oaxaca, donde acusaron a la Confederación de Trabajadores de México de agredir afiliados a este sindicato, el secretario general de la CTM, Carlos Alberto Mejía, detalló que esta problemática es debido a que piden que los contratos sean compartidos para que se vean beneficiados ambas partes. Desafortunadamente es una situación muy compleja y fue en específico una población que se llama Tepuztepec. Lo que pasa es de que los contratos que la empresa ICA y las subsidiarias tienen firmados con los sindicatos son sindicatos que pertenecen a la CTM a nivel nacional y se deriva la contratación de mano de obra y de acarreo con los sindicatos locales a través de la Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca. Y desafortunadamente también en Oaxaca existen muchas organizaciones que se dicen sindicalistas y que abanderados bajo alguna sigla pretenden que siempre se les esté dando participación en esos contratos. Y desafortunadamente quienes han iniciado con tácticas y con estrategias de agresión, tanto física como verbal, han sido los compañeros del Sindicato Libertad. Nosotros los hemos invitado al diálogo en muchas ocasiones, nos hemos sentado en presencia de las autoridades de este gobierno, pero estoy seguro que si privilegiamos el diálogo y tenemos los acercamientos nuevamente, vamos a poder encontrar una vía para poder resolver este conflicto, que en realidad se empantanó mucho y que es muy lamentable. Nosotros somos los primeros en rechazar por completo los actos violentos que puedan en un momento poner en peligro la integridad de las personas. Carlos Alberto señaló que piden que los contratos se distribuyan al 33% entre la CNP, la CTM y el Sindicato Libertad. Sin embargo, aseguró que defenderán sus contratos y pidió a la CEGEGO y a la STRAO que dé una solución a esta problemática. Se defiende con todo, digo, al fin de cuentas, debo decirlo, la CTM no es una escuela de monjas y vamos a defender con gente lo que estamos diciendo en el papel. Y si tenemos el contrato es porque tenemos a la gente para que la gente que confía en nosotros pueda tener una fuente de ingreso, tanto en mano de obra como en acarreo de materiales. Con imágenes de Oswaldo Mijangos, informado para MVM Televisión, Irán Sánchez.